Hi, my name is Jana. I'm a nurse at Natividad Medical Center, and my nurse side is still very concerned and worried and scared with everything that's going on, all the unknowns around COVID-19, all the shortages that are well known, and the guidelines changing not to accommodate virus, but to accommodate shortages. And my biggest concern personally is to be exposed at work and bring the virus home to my family and kids. So the other day we had, me and God, we had this moment that I call my Esther moment with God, because he made me realize that for a patient who is in isolation, my position as a nurse is actually a privileged position to be there. The few healthcare workers that are allowed in to bring a word of comfort, to be present as a godly presence for the person, and to bring Jesus into the person's life. From that moment on, it's as if God had taken the weight off of me to be exposed, and all my worries, it's like God took that away from me and then made me see from this new perspective, he has a plan for that person, and I could be the last one able to bring Jesus into the person's life. So I put myself as an instrument in God's hands from that moment on, because I understand that as a healthcare worker, as a Christian, I could be it. It's like I could be the last one to go in and talk about Jesus before the person goes to a state that they cannot decide anything. So it made me feel really an instrument of God at that moment. Estamos continuando con la serie del libro de Daniel y estamos hablando sobre cómo pararnos firmes cuando las cosas se ven imposibles. Y como dije la semana pasada, nosotros preparamos estos sermones, los títulos, la dirección en que vamos desde junio 2019. Pero yo tengo un profundo sentir que el Espíritu Santo nos va a estar hablando a través de esta serie y nos estaba preparando aún desde entonces por lo que está sucediendo ahorita. Y quiero ponernos a pensar de unas cosas que nosotros vemos que son imposibles o algunas cosas que están pasando por su mente, tal como es imposible que nuestra economía se va a recuperar totalmente, o es imposible que ni siquiera es posible que yo voy a encontrar el trabajo correcto después de que esto termine, o no voy a tener el mismo trabajo, es imposible, o nunca veré la iglesia llena adorando juntos, es imposible que eso suceda, o nunca podré ver un partido en vivo por el resto de mi vida, es imposible. No sé qué es lo que está pasando por su mente, pero si nos enfocamos más en eso, que en eso que parece ser imposible, creo que lo empezamos a creer, que eso nunca va a suceder. Así que tenemos que ser honestos de dónde está nuestro mundo. Pero hay cosas que aparentan ser imposibles, pero son absolutamente posibles con el poder y la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando cuando veamos Daniel capítulo 2. Así que los voy a guiar por una serie de escenas que están en Daniel capítulo 2. Espero que ya han estado leyendo el libro de Daniel y ya lo han repasado dos veces. Pero ahorita vamos a enfocarnos en Daniel capítulo 2, versículo 1. Y esta primera escena yo la llamo una solicitud imposible con consecuencias radicales. Es una solicitud aparentemente imposible con consecuencias radicales. Así que vayan conmigo al libro de Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Nos vamos a detener ahí. El rey Nabucodonosor tenía personas que eran parte de su gabinete. Eran magos, hechiceros, adivinos, astrólogos. Todos eran su gabinete, y los llamó para que le dijeran que lo que había soñado. Una vez reunidos ya en presencia del rey, este les dijo: tuve un sueño que me tenía preocupado,
y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que les corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. No es un pensamiento bueno ni algo bonito que decir. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. ¿Está captando lo que está sucediendo aquí? Nabucodonosor le está diciendo, quiero que me interpreten mi sueño, pero no les tengo confianza. Creo que se están adivinando lo que yo estoy soñando. Así que para yo que sepa si tienen la habilidad de interpretar mi sueño, quiero que me digan cuál fue mi sueño, porque aún no le he dicho a nadie. Y si me pueden decir lo que soñé, creo que podrán decirme qué es lo que significa mi sueño. Así que el rey hace lo que yo llamo una solicitud imposible con repercusiones imposibles. Hagan esto o sus casas estarán en ruinas. Así que la historia continúa en versículo 7. Los astrólogos insistieron, si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros les diremos lo que significa. Pero el rey les contestó, mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabrá que son capaces de darme su interpretación. El rey ya ha jugado este juego con sus adivinos, magos, astrólogos. Y en el pasado, él les ha dicho, interpreten mi sueño, y lo han interpretado, pero nunca ha resultado lo que interpretaron. Y le decían, espera un poquito más, y si esperan para una interpretación vana, van a decir, oh, eso es lo que queríamos decir. Y ya se está dando cuenta que no tienen esos poderes de interpretar sueños, así que no les tiene confianza. Ahora les está diciendo, me tienen que decir mi sueño, y interpretarla, y les voy a dar regalos. Pero si no pueden hacer eso, tendrán consecuencias severas. Así que vayamos a versículo 10. Entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Así que lo que están diciendo, esto es injusto, es imposible, no es posible. Así que ellos están atemorizados porque conocen el temperamento del rey. Saben que si él dice, les voy a cortar la cabeza, él lo va a hacer. El rey está furioso. Y si vemos, el rey tiene problemas de enojo. Él necesita ayuda en consejería, pero no le dices eso al rey, solo trabajas con él. Así que ellos ya conocían su temperamento y estaban en lo correcto sobre algo. Dijeron, nadie podrá revelárselo, ni un ser humano. Pero no se daban cuenta porque adoraban a falsos dioses. Así que la segunda escena es lo que yo llamo una muerte inminente. Vayan conmigo a Daniel 2, versículo 12. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Así que toma a todas las personas que es un astrólogo, un mago, hechicero, consejero, todo de su consejo, todo en su equipo de liderazgo, en su mesa directiva. Dijo, todos van a morir. Así que es una situación difícil. Pero aquí está un cambio que tenemos que entender. En este punto de la historia, Daniel, Ananías y sus amigos de Daniel,
Ahora eran parte del consejo del rey, eran sus consejeros, y eso significa que ellos iban a morir junto con los demás. Así que la siguiente escena llamó a esta una solución imposible. Bueno, una solución que aparenta ser imposible. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. So, aquí está el cambio. Estamos viendo Daniel 12, versículo 14 al 23. Y llamo a esta escena cómo lo imposible se hizo posible. Y quiero que se den cuenta y presten atención lo que está sucediendo aquí, porque hay muchas lecciones que podemos obtener. Así que pongan atención y síganos. Sígueme en Daniel 2:14. Cuando el comandante de la guardia real, se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Y es lo que el rey quería. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, le pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a este sueño misterioso. Él dijo, vamos a hablar con Dios sobre este misterio, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió una visión, la respuesta al misterio. Entonces alabó a Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder, el cambio de los tiempos y las épocas, y depone reyes. Él a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Me encanta la respuesta de Daniel. Dios hace un milagro a través de Daniel, a través de su don de interpretar sueños, pero Dios también le revela el sueño. Y Daniel inmediatamente dice, a Dios a la gloria. Así que, unas lecciones que podemos aprender aquí. Cómo lo aparentemente imposible se hace posible. Así que hay una escena que parece ser imposible. Vienen a matar a Daniel y a sus amigos, pero Daniel va y habla con el rey, tiene tiempo, y obtiene la interpretación del sueño, y también el sueño. Así que podemos aprender algunas lecciones sobre esto, especialmente ahorita en nuestras vidas que estamos viendo cambios en nuestra cultura y nuestras mentes pueden estar llenas de todas las imposibilidades que están por venir. Y podemos detenernos de unas cosas cuando estamos enfrentando algo que parece ser insuperable. O mi familia está pasando por una situación que no pueden superar. O la iglesia dice, esta montaña está muy grande. Tenemos que recordarnos del Dios que adoramos, el Dios que nos ama. Él es el Dios que hace lo que parece ser imposible para nosotros, posible por su poder. Y aquí hay unas lecciones que podemos caminar en su camino. Número uno, mantener la calma, tener sabiduría y tacto. Me encanta cuando vienen a Daniel, leemos en versículo 14, Arioc salió para ejecutar a los sabios babilonios. Daniel le habló con sabiduría y tacto. Obtenemos un espíritu apacible de Daniel. Si alguien viene a matarnos, nuestra respuesta no es, podemos hablar sobre esto. La mayoría de todos se desesperan y se atemorizan. Pero Daniel se detiene y en medio de esta tormenta, él tiene tacto, tiene sabiduría, tiene un espíritu apacible. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y este no es un momento en nuestro país, en nuestra cultura, en la iglesia, de correr y desesperarnos. Es un tiempo de detenernos y tranquilizarnos y decirle a Dios, dame sabiduría, dame tacto. Así que en esta temporada tenemos que detenernos. Así que aquí les van a preguntar, ¿dónde se está extraviando y cómo puede tranquilizarse? ¿Cómo podemos detenernos y no tomemos una decisión inoportuna?
Pero decirle, Dios, dame sabiduría, dame tacto, ayúdame a detenerme, a calmarme, a tranquilizarme. Ese tipo de actitud y tono puede hacer lo que es imposible posible. La segunda, haga buenas preguntas. Haga buenas preguntas. Daniel le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Ni siquiera sabe, solo sabe que los vienen a matarlo. Y en lugar de desesperarse, hace una pregunta, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Y este es un momento para hacer buenas preguntas, para decir, en lugar de desesperarnos y correr a la puerta, tenemos que detenernos y decir, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos avanzar? Les voy a compartir, no lo que vamos a estar haciendo en la iglesia, pero una conversación que estamos teniendo. Estamos viendo a Shoreline y decimos, en algún punto dado, el Estado, el gobierno van a decir, vamos a abrir la economía y las personas van a poder reunirse. Y aquí unas son las preguntas que nos hemos hecho. ¿Qué tal si dicen, ya pueden reunirse, pero no más de 100? Porque anteriormente, cuando estaban cerrando la economía, decían no podían reunirse más de 100, más de 50. ¿Y qué tal si dicen ya pueden reunirse, pero no más de 100? Y las iglesias de Monterrey se pueden reunir porque no son más de 100, pero Shoreline no. Así que nos detuvimos y hicimos esta pregunta. ¿Qué hacemos si eso sucede? Si por un mes o dos, solamente grupos de 100 pueden reunirse. No les puedo dar la respuesta a eso. A esa pregunta, pero les puedo decir que ya nos estamos haciendo esa pregunta y estamos tratando de obtener muchas respuestas. No les estoy diciendo que esto va a suceder, pero ¿qué tal si decimos las personas se pueden reunir para un servicio? ¿O qué tal si tuvimos un servicio afuera y las personas trajeran sus sillas de acampar? ¿O se pueden estacionar y abrir sus ventanas y escuchar el servicio? Tal vez eso puede suceder. O podemos hacer grupos en las casas donde son menos de 100. Tal vez. Pero aquí está el punto. En lugar de desesperarnos, estamos viendo una situación y decimos, ok, hay que hacer buenas preguntas. ¿Qué vamos a hacer si solo 100 se pueden reunir? ¿Y sabes qué? Hay miles de maneras. Tal vez pueden ser divertidas. Y en un año podemos decir, ¿qué no fue genial cuando teníamos 2,000 personas reunirse en 20 reuniones o 40? No sé, pero nos estamos haciendo la pregunta y en lugar de enloquecernos y correr, hacemos preguntas. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando un momento difícil. No nos rendimos, sino hacemos buenas preguntas, avanzamos. ¿Cómo lo aparentemente imposible se hace posible? Aquí les va otra. Responda con sabiduría. Versículo 16 dice, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle el sueño. Así que Daniel dice, ¿puedes dar tiempo? Eso es algo genial, eso es sabiduría. Porque él no sabía el sueño en este momento, no sabía la interpretación. Pero él tenía la sabiduría de decirle, ¿podemos detenernos un poco? Y una de las cosas más sabias que podemos hacer en un tiempo de crisis e incertidumbre, en lo cual estamos ahorita en este momento, es detenernos. Bajar la velocidad y decir, parémonos, reflexionemos. Este lunes pasado experimenté la crisis de la precipitación, de la prisa. Y esto es lo que sucedió. La mayoría de ustedes saben que el lunes, miércoles y viernes hago un devocional. Así que esto es algo nuevo y siempre hacemos un video. Así que llegó el lunes y iba a hacer un devocional. Así que al mediodía ya tenía todo mi día planeado y todo lo que iba a hacer. La mayoría que era trabajo en Shoreline, iba a trabajar 3 horas para las siguientes sermones de esta serie. Pero después me llega un correo que me dice, tenemos que filmar varias cosas
para la iglesia, pero ya mi día estaba planeado. Y le dije, ok, esto tiene que suceder el lunes porque tengo que ir de todos modos para hacer mi devocional. Así que me puse a escribir mi devocional y ya estaba listo para ir. Y iba a venir a la iglesia y después iba a regresar a mi casa porque estoy trabajando desde mi casa. Así que me meto al carro y llego a la iglesia. Es como de 14 minutos el camino. Pero llego a la iglesia y se me olvidó todo mi material en la casa. ¿Por qué? Porque estoy corriendo. Me gusta planear, no me gusta correr, pero ahora me están entrando nuevas cosas para mi día. Así que dejo todos mis materiales en casa. Así que le dijo al equipo de aquí de Shoreline, dejé mis cosas en mi casa, así que voy a regresar por ellos. Así que me meto en mi carro, voy a mi casa. Mi carro es un Prius, así que tengo unas llaves digitales. Así que tengo mis llaves de mi casa con mis llaves del carro. Así que voy a mi casa y dejo el carro encendido, me meto, agarro mis cosas, me regreso a mi carro, me meto a mi carro, cierro la puerta del cochero y regreso a la iglesia. Y cuando me regreso a la iglesia, me estaciono en la calle Garden y cuando me estiro para agarrar mis llaves, me doy cuenta que mis llaves no están donde siempre están cuando manejo. Así que busco alrededor del carro y dije, bueno, tengo que tener mis llaves porque el carro está encendido. Así que apago el carro y lo enciendo otra vez y me dice que no detecta ninguna llave. Así que por mi prisa perdí mis llaves. Así que entro a la iglesia, grabo todo lo que necesito que grabar, pero ahora necesito que regresar a mi casa para buscar mis llaves. Y por suerte había alguien en la iglesia que tenía un carro, así que me prestaron su carro, fui a mi casa para encontrar mis llaves. Y todo esto sucedió porque tenía una prisa. Así que llego a mi casa y me puse a pensar, te aseguro que dejé mis llaves en la puerta de la cochera. Así que abro la puerta de la cochera y me pongo a pensar, las llaves van a estar pegadas ahí en la puerta, pero no están. Así que voy a la puerta de la casa y dije, tal vez van a estar ahí. Pero veo que está laqueada la puerta. Entonces, en mi prisa, tal vez me puse a pensar, tal vez lo puse arriba de mi carro y cuando me fui a manejar, se cayeron en algún momento. Pero no los pude encontrar y después me puse a pensar, tal vez sí estaban en mi carro, así que voy a regresar a la iglesia para buscarlas. Me están siguiendo lo que está sucediendo, así que me meto en mi carro y voy en camino a la iglesia. Pero cuando me doy vuelta de donde yo vivo, me pongo a pensar, ¿qué tal si en mi camino, uno de esos momentos, me detuve al buzón y dije, ¿qué tal si en ese momento dejé las llaves en el buzón? Así que regreso, pero no hay llaves en el buzón. Y dije, ¿qué tal si las dejé en el buzón, pero alguien los vio y lo fueron y lo dejaron en mi terraza? Así que regreso a mi casa, me estaciono y me aseguro de que tenga las llaves porque ya perdí un par de llaves. Así que voy a la terraza y veo que no hay llaves. Pero ahí veo que mi esposo Sherry tiene un adorno y veo que ahí pusieron las llaves. O sea, aparentemente sí dejé las llaves en el buzón y alguien regresó a mi casa y las dejó ahí. Así que voy a la iglesia, recojo mi carro y ya regreso a mi casa. Pero aquí está el punto. Todo mi día se volteó porque tenía prisa y no estaba pensando las cosas claramente. Y a veces necesitamos que detenernos. Y Daniel le dice al rey, ¿me das tiempo? Y el rey le dice, claro. ¿Por qué? Porque él quiere que se le interprete el sueño. Y nosotros tenemos que aprender en esta temporada, a veces nos tenemos prisa y estamos corriendo y vamos de error a error y problema a problema. Así que nos tenemos que detener y aprender de la sabiduría de Daniel. ¿Cómo lo aparentemente imposible se hace posible? Aquí va la cuarta. Clama a Dios. Versículo 17. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo. Nosotros tenemos que orar. Y les puedo compartir, necesitamos que orar ahorita.
cuando estás sintiendo, llame a algunas personas y díganle, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar conmigo? Estaba hablando con alguien hoy que quería platicar con esa persona. Y él está pasando por unas cosas en su negocio, en sus finanzas, su economía, y compartimos cómo está funcionando, cómo está la iglesia. Y le dije al final, hay que orar juntos. Y le dije, oremos. Y él me dijo, ok, sí, está bien. Y yo le dije, yo oro por ti, tú oras por mí. Y yo le dije, tú vas primero. Y estuvo en silencio. Y le dije, ¿no vas a orar por mí? Y dijo, oh, en voz alta. Y le dije, sí, yo quiero escuchar tu oración, quiero estar sintonizado contigo. Y él me dijo, oh, pero no estoy cómodo orar en voz alta. Y dije, no, no está bien. Y él oró una de las oraciones más apasionadas y más hermosas. Y yo le dije, gracias, necesito que ores por mí seguido. Tenemos que orar juntos. Aun si te hace incómodo, necesitamos estar unidos. Así que les animo a que oren más con las personas, especialmente en esta temporada. ¿Cómo lo imposible se hizo posible? Número 5. Espera que Dios aparezca y sea glorificado. Anticípalo, espera. Cree que Dios va a aparecerse, porque cuando Daniel oró, Dios no solo le dio la respuesta, no solo le dio la interpretación, le mostró el sueño, y era un sueño complejo, pero Dios se lo mostró, porque Él se lo pidió. Él esperaba que Dios estuviera ahí. Aquí les va una pregunta, ¿estás esperando que Dios se va a aparecer en tu vida? ¿Que la sabiduría de Dios, la visión de Dios va a estar en su vida? ¿Lo está esperando? Debería de, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él se ha aparecido. Yo sé que lo ha hecho. Confía que Él va a ser el mismo Dios para usted hoy. Y ahora lo que quiero ver ahorita es el resto de la historia, para ver cómo fue el resto de la historia. Y es absolutamente fascinante. Y si tiene su Biblia, vaya a Daniel 2:24. Y si no tiene su Biblia, solo síganos. No va a estar en la pantalla, pero solo presta atención. Daniel 2:24. Entonces Daniel fue a ver a Arioch, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioch condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo, entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Belteshazzar. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A eso Daniel respondió, no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarles a su majestad el misterio de lo que le preocupa. Lo cual es algo malo que decirle al rey en ese momento, pero presten atención a lo que dice. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá en lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasarán por la mente de su majestad mientras dormía. Allí, en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que le revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino porque su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante. Daniel le va a dar el sueño exacto y cada detalle. Su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y sus muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos. Con ellos hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro.
La estatua se hizo polvo y como el que vuela en verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Así que continúa con la interpretación. Y si no ha hecho su lectura, a continuación va a poder leer qué es lo que sucede. Pero Daniel le dice, la estatua es una serie de los reyes que están por venir. Y el rey hecho de oro, ese es tu reinado, Daniel le dijo a Nabucodonosor. Pero le dijo, tu reinado va a caer, y el reinado después de eso va a caer, y el reinado después de eso va a caer. Cada uno representa un reinado, y todos van a caer. Y esta roca que viene, que los hace pedazos, es el reinado de Dios. Esta es la imagen. Cada reinado humano algún día va a derrumbarse. Y eso es verdadero, como fue antes, como es ahorita. Hay un reinado que va a permanecer para siempre, y ese es el rey del Dios viviente. Así que Daniel no solo le dice en detalle el sueño, pero le da la interpretación del sueño y le explica lo que significa. Así que quiero enfatizar algunas cosas que les animo a que vayan y lean en los siguientes versículos. Hay algo que yo llamo un cambio hermoso. En Daniel 2:27, Daniel contesta, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que le revela sus sueños. Hay momentos que podemos decir, ¿sabes qué? De la perspectiva humana es imposible, pero el Dios que conozco, Él lo puede hacer. ¿Cómo es que pudimos perdonar a esa persona que nos hizo daño? Y decimos, no era mi fuerza. No tengo la habilidad de soltar eso. Pero hay un Dios en los cielos, quien yo adoro, que me da poder para hacer eso. Yo sé, conozco un músico que era muy tímido mientras crecía. Él nunca se quería parar enfrente de nadie. Tenía mucho temor, pero sintió que Dios podía usar sus dones de música para otros. Él hizo a un lado sus temores. Imposible. Es posible en el poder de Dios. Puedo pasar 10 horas compartiéndoles historia tras historia tras historia de personas que dicen, para mí era imposible, pero Dios en mí es posible. Y tú también puedes compartir su historia. Dios hace lo imposible posible. No nuestro poder y fuerza, es Dios en nosotros. Otra cosa, mientras concluimos el segundo capítulo de Daniel, dé gloria a Dios en cada paso que dé. Me encanta lo que dice en versículo 30. Por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad. Daniel dice, no soy tan inteligente. Dios es el que me revela. Demos gloria a Dios. A mí me encanta eso. Y también una de las lecciones claves en todo el libro de Daniel es que Dios gana. Y por cierto, usted no es Dios. Nabucodonosor, Dios gana, tú no eres Dios. Tú tienes un reinado, pero está bien, pero eso va a derrumbarse, eso va a caer. ¿Y sabes qué? Dios gana. Yo no soy Dios. Dios gana y ninguno de nosotros somos Dios. Dios solamente es Dios. Así que leamos en versículo 44 al 45. En los días de estos reyes del Dios del cielo, establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña. Este es el significado del sueño. Sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro y al plata y al oro. La interpretación de Daniel dice, rey, esto es lo que soñaste y esto es lo que significa. Y parte de lo que significa es que Dios de los cielos vendrá y derrumbará todo el reinado en lugar de su reino y su reino permanecerá. ¿Cómo respondería Nabucodonosor? Lee el libro de Daniel, capítulo 2. Hay mucho en este capítulo. Pero para usted y para mí, aquí les va la última pregunta.
¿Cuál es el siguiente paso para entrar en la voluntad de Dios? Incluso cuando parece ser imposible, ¿cuál es el siguiente paso? Tal vez es, tenemos que mantener la calma. Tal vez esa es su lección. Necesito detenerme. O tal vez tenemos que hacer buenas preguntas. Tengo que ser estratégico. ¿Cuáles son las buenas preguntas que hacer para mi familia, mi futuro? Haga buenas preguntas y busque a Dios. Busque la sabiduría de Dios. Responda con sabiduría. Haga el plan correcto y ejecute. Clama a Dios. O tal vez está diciendo, necesito que gente ore por mí. Necesito 3, 4, 5 amigos que estén orando por mí. O tal vez tenemos un amigo que nos diga, no me siento en confianza en orar en voz alta. Pero necesitamos establecer esas relaciones con personas que aman a Dios y que nos aman a nosotros. Y número 5, esperar que Dios aparezca y sea glorificado. Si esperamos que Dios venga y se aparezca, vamos a caminar en confianza. No que todo va a ser fácil, pero que Dios siempre está en el trono. Esa es nuestra oración hoy. Todos estamos pasando circunstancias difíciles y algunos parecen ser imposibles. Pero Dios, oramos que tú nos guíes. Y si nos estás llamando para hacer algo, o que es muy difícil o hay un obstáculo, haznos saber que tú eres Dios y estás en el trono. Dios, que caminemos en tu poder y en tu fortaleza. Y después, cuando te aparezcas Dios y haces lo que nosotros no podemos hacer, te daremos la gloria, el honor. Levantaremos tu nombre y diríamos al mundo diciendo, este Dios que seguimos es el Dios que hace las cosas que yo nunca podré hacer. Y estoy con Él y le doy la gloria. Y estoy alegre de caminar a mano con Él. Dios, déjanos caminar con esa confianza y esa fortaleza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que les dé una palabra de bendición, quiero animarles que vayan a la página de Shoreline y vean lo que está sucediendo. Si no está obteniendo los devocionales del lunes, miércoles y viernes, díganos y los vamos a asegurar que estén recibiendo sus correos. Y si necesita oración, por favor, llame al número que está en la pantalla, o si quiere una oración otro día, envíenos un correo y estaremos más que bendecidos para orar por usted. O si eres nuevo en Shoreline, envíenos un correo electrónico y diles que eres nuevo y les contestaremos cada pregunta que tenga. Y después de que diga una palabra de bendición, quiero animarles a que se mantengan un poquito más para que vean lo que estamos haciendo y mantenerlos al tanto. Así que mientras concluimos nuestro tiempo juntos, caminen el resto de esta semana sabiendo que el Dios que adoramos hoy en día, el Dios de Daniel, el Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la Iglesia, el Dios que guía a Shoreline Church, ese Dios es tan glorioso y poderoso, está en el trono, que incluso cuando algo parece ser insuperable, si Dios está en su vida y guiándolo, síguelo, porque Él puede cumplir todo lo que nosotros no podemos. Así que agárrese de la mano de Dios, velo hacer lo imposible, de lo que no podemos imaginar posible, y dele la gloria y caminen en su fortaleza. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, nos vemos.